Bueno, lo que vais a hacer es hablar de fer divulgación científica, hablar de lo que yo hago y después esto relacionado a que es un tema, vais a hablar de envejecimiento, de por qué envejecemos y por qué tenemos enfermedades y después relacionado a temas, a que esto no es un tema només científico, ha sido un tema también de las humanidades, de la historia del arte, de la historia de la ficción y cómo este tema también se puede convertir en una pseudociencia, en una posverdad y también puede utilizarse por mucha gente de manera malintencionada pues ganar dinero básicamente en el desconocimiento que tiene la población de qué es el envejecimiento y de qué saben realmente y qué se puede hacer. Entonces ahora sí me ve porque yo no hace más este tipo de charla. Volía a comenzar por una... ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, volía a comenzar... Ha tornado a taparlo, vale. Aquí va. Volía a comenzar por una cita de un escritor, de un novelista, que le digo en Stanislav Lem, no sé si lo conocéis o algunos. Yo es que estoy leyendo el libro ahora y estoy fascinada, porque me parece un libro de divulgación científica muy bueno. Y digo una cosa que yo creo que es una gran verdad y que es lo primero que definís un científico. Creo que el científico se caracteriza por ser una persona que reconoce todo lo que ignore. O sea, por ser científico, realmente lo que tienes que saber es lo que se ignora. Y de esa manera es la única manera de avanzar en el conocimiento. No hay verdades factuales que no se pueden cuestionar. Partiendo de la idea de la ignorancia. Y diu Stanislav Lem que una de las principales tareas de un científico no es definir el volumen de conocimiento adquirido, ya que este se explica a sí mismo, sino el de la ignorancia, que constituye el lado invisible del conocimiento. Yo creo que esto es muy importante per lutar contra esta pseudociencia, ¿no? El reconocer que es la tarea de un científico, que es reconocer la ignorancia, o sea, lo que ignoré, per tal de avanzar en el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que ignoremos? ¿Quiénes son las preguntas que motiven la nueva investigación? Pues son estas preguntas que hay aquí, que seguramente nos han hecho todos a lo largo de la vida. ¿Por qué enfermemos y morimos en última instancia? ¿Se podrían erradicar las enfermedades? ¿Podríamos algún día no tener enfermedades? Y finalmente, ¿sería posible modular, cambiar algo como es la longevidad de la nuestra especie, ¿no? La especie humana? Y voy a citar aquí a un, no un escritor, sino un físico de veridad, Richard Feynman, me agrada citarlo, que bueno, era una persona muy preocupada también por la divulgación de lo que era la tarea de científicos, aparte que va a participar en el proyecto Manhattan, y bueno, va a ser una persona muy, muy influyente en su momento, también va a ser premio Nobel. Pero que digo algo que a mí me crida molt la atención en una de las conferencias que va a donar, que están recogidas en el libro este que se diu el placer de descubrir las cosas, The Pleasure of Finding Things Out, diu, eso voy a traducir yo al castellano, no se ha encontrado nada en la biología que indique la inevitabilidad de la muerte, esto sugiere que no es algo inevitable y que es solo cuestión de tiempo hasta que los biólogos, él piensa que son los biólogos que tienen que hacer esta tarea, descubran qué es lo que la causa y entonces esa enfermedad universal y terrible que él llama la temporalidad del cuerpo humano será curada. Bueno, pues es un reto de Feynman, pero es un reto que está treballant-se en ell molt activament. Des últims 20 anys d'investigació en biomedicina, un dels temes estrella ha sigut entendre per què se produeix l'envelliment, perquè és la causa de moltes de les enfermedades que es maten. ¿De qué es morir? Bueno, si anemos a la religión o a religiones, los griegos tenían mitos para explicar por qué es morir, ¿no? El mito de las parcas, ¿no? Que después también se va a transmitir a las mitologías romanas, ¿no? Y básicamente el mito dice que bueno, hay tres germanes que son hilanderes, una básicamente va frente al fil de la vida, hay una otra que medilla el fil de la vida y hay una otra que talla el fil cuando le ven ganas, más o menos, y en ese momento se produce la muerte, ¿no? Por lo tanto, la muerte es algo, un designio divino, en algún momento es toca morirnos y es morir, y no saben res, no tienen ninguna información previa de cuándo anima a morirnos, es básicamente una cosa desconeguda. Y yo creo que de alguna manera encara hay mucha gente que piensa así, ¿no? Que uno se muere un día porque le ha tocado y se acaba, más o menos, ¿no? Pero no, ya los griegos mateixa ya van a averiguar por qué ens morien, ¿no? Cuando se van a hacer las primeras autopsias. Realmente el momento en que se reta a los dioses, ¿no? Y se piensa que no tienen raó, sino que el amor se tiene que producir por algo terrenal, se decidís a hacer autopsias de las personas que mueren
y se dan en cuenta de que se mueren síntomas que tienen de enfermedad tienen que ver en hallazgos que fan que veuen dins de la persona que se ha muerto. O sea, se veuen que, por ejemplo, el cáncer se va a describir por primera volta frente a autopsia. Se veía que había una masa que tenía forma de cranc, ¿no? Y de ahí pues, el cáncer se va a describir y muchas enfermedades. Por lo tanto, las autopsias van a ser realmente muy importantes, esta vez muy de moda en el siglo XVIII o XVII, es una pintura de Rembrandt. Muchos pintores del siglo XVIII, XIX pintaban autopsias porque era una manera de conocernos a nosotros mismos y saber pues, el origen de las enfermedades. ¿Qué saben los científicos de cómo se pueden evitar que es morir porque hay enfermedades, está claro, pero ¿qué pueden hacer los científicos para evitar estas enfermedades o morirmos de estas enfermedades? A mí me gustaría poner el ejemplo de las enfermedades infecciosas y avanzan a hablar de las vacunas. Bueno, yo creo que uno de los grandes éxitos de la investigación y de la medicina va a ser donarse cuenta de que había enfermedades transmisibles, infecciosas, se producían por microorganismos, por bacterias y virus, que eran los que transmitían la enfermedad. Ya esto era algo que no era obvio hasta el momento en que, bueno, Pasteur se va a poder hacer experimentos y tres y se van a hacer los primeros microscopios y todo esto. Y hemos demostrado que la única manera de erradicar una enfermedad, acabar una enfermedad o curar una enfermedad es atacar el origen de la enfermedad. El origen del SIDA, pues es el virus del SIDA, y gracias a uno de los grandes éxitos de la biología molecular ha sigut pues fer medicamentos que ataquen cómo funciona y cómo se replica este virus, ¿no? Y así pues ha controlat el SIDA, contra el ébola que no había res fa un par de años, pues ya hay medicamentos que son más efectivos, y saben que cualquier microbio que isca, cualquier virus, encara que siga desconegut, encara que al principio mate a molta gente y asuste molt, la biología molecular será capaz de averiguar quién es el origen, el germen, y se farán rápidamente medicamentos para acabar, para destruir y para erradicar a lo mejor este germen, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa en todas las otras enfermedades que nos maten? Bueno, esto era simplemente para que vegueu el impacto, ¿no? Estaban discutiendo antes si había que vacunarse o no había que vacunarse. Bueno, el impacto de las vacunaciones, de los antibióticos, de acabar en las enfermedades infecciosas, también seguramente el cloro, que aún mencionaba antes, pero la esperanza de vida en el 1900 en España era de unos 30 y pico años, hombres y dones, y la esperanza de vida en el ahora mateixa pues está en los 80 y pico en el nuestro país. En países de África encara está en 30 y pico años, porque no tienen acceso a cosas básicas que tenemos aquí. Es decir, que la esperanza de vida cambia según el país on hayas nascut, y la posibilidad que tengas de acceder pues, a antibióticos o a vacunas o a agua potable. Pero este es el impacto que te a ver, yo creo que erradicar o saber contratar enfermedades infecciosas. Pero ahora estamos aquí ya en un plató, ahora ya es menos fácil continuar aumentando la esperanza de vida, porque aquí las enfermedades en las que nos topemos ya son diferentes. Son las enfermedades del envejecimiento. Aquí he portat algunas de ellas. Ay, perdón. Enfermedades como el cáncer, el infarto, neurodegenerativas, todo tipo de fibrosis hepática, renal, diabetes. Pero aquí no es el origen de estas enfermedades. Ya no es un virus, una bacteria, encara que hay cáncer que está producido por virus, ¿no? El papilomavirus puede producir cáncer de cérvix, etc. Pero el germen de estas enfermedades no es un altre que el envejecimiento. Este proceso de envejecimiento que desconeixem, que desconeixíem a nivel molecular, que ningú s'ha preocupat massa fins fa poc per entendre, però que ara pensem que és essencial entendre per ser capaços de prevenir i curar aquestes enfermedades. Perquè la veritat és que no hi ha ninguna cura per a moltes d'aquestes enfermedades. No? A ningú se li escapa que no hi ha tractaments efectius contra l'Alzheimer, ni el Parkinson, ni l'infarto de miocardio, y porque no entendemos el origen, realmente, el origen es el proceso de envejecimiento. Entonces, esto es en el caso del cáncer, creo que es muy elocuente, si miremos la incidencia de cáncer, per edad, hay cáncer infantil, pero es una enfermedad rara, es muy infrecuente. El cáncer es una enfermedad que comienza a aparecer a partir de los 40-50 años, en hombres y dones, y que claramente en el origen del cáncer está este proceso molecular del envejecimiento.
Y también voy a aprofitar para definir algo que voy a utilizar en la charla, que se diu, en inglés se diu health span, que pueden definir en español como tiempo de vida saludable o tiempo de juventud, que es diferente para distintas especies. Por ejemplo, en un ratolí de laboratorio es un año el health span, y en Homo sapiens el health span son unos 40-50 años. A partir de ahí ya no estem, els mecanismes que ens protegeixen contra aquestes enfermedades no funcionen tan bé, ja comencen a aparèixer càncer, per exemple aquí, però això és fallo cardíaco, primera i segona causa de mort en Espanya, per exemple, i en altres països occidentals. I podeu veure que també el fallo cardíaco, pues, a partir dels 45-50 anys comença i bueno, pues va augmentant. Hi ha persones que se moren d'un infarto als 40 anys i persones que se moren d'un infarto als 80. Això també parlaré d'això, però aquest procés d'envelliment no és igual per a totes les persones. Hi ha persones que aquest envelliment està ocorrint més ràpid a nivell molecular, i no me refereix que a les arrugues ni a les canes, me refereix que a processos moleculars que passen en l'organisme, i és fonamental entendre per poder ser capaços de predecir, de preir quines persones estan en riesgo de sofrir aquestes malalties i per tant de tractar-les de manera... El health span també 40-50 anys. Qualsevol malaltia que posem aquí relacionada amb envelliment ens diu quin és el health span de la nostra espècie, són 40-50 anys. Esto és un problema científic fascinant per on entendre per què passa això, però també és un problema que jo crec que té un impacte socioeconòmic. En Espanya, en l'any 2009, havia un 17% de la població que tenia més de 65 anys, una edat ja que supera el health span de la nostra espècie, però en l'any 2050, en Espanya, igual serà per Itàlia, altres països, pròxim a nosaltres, serà un 30% de la població que tindrà més de 65 anys. Òbviament això vol dir que crec que és una urgència social ser capaços d'entendre per què se produeixen aquestes malalties, per tal d'evitar-les el màxim possible, i també ser capaços de tractar-les, no? De tal manera que el gaste sanitari no siga exorbitant, no? Perquè realment hay que prendre mesures, i té que ser un tema central. De fet, és en el programa europeu Horizonte 2020 d'investigació, un dels temes centrals és l'envelliment saludable, no? El entendre aquests pues, temes. No? Esta es la pirámide de población española. Aquí podeu ver la progresión que se espera, y en el 2050 pues, la pirámide está más amplia, just per la part de per damunt de 65 años. Es decir, que anem a ser un país envellit demográficamente. Entonces, ¿qué es lo que fem en el meu grupo de investigación? Lo que estem fent es intentar entendre per què se produeix l'envelliment. Y partim d'esta premisa, que és que mentre són joves és molt raro que hi hagi aquestes malalties, i és quan se produeix aquest envelliment, quan l'envelliment és la causa de les malalties. L'envelliment és simplement la conseqüència. Per mi, càncer cardiovascular és el mateix, té el mateix origen, que és aquest procés d'envelliment. És reduccionista, però així és com treballem els científics. I aquestes causes sabem que poden ser genètiques, la composició de gens que heretem dels pares, també ambientals, el modo de vida que tenim, l'alimentació que tenim, si fem o no exercici, si fumem o no fumem, la mala o la bona sort, i aquí a lo millor vaig a ser un poc científica, però és així també. És a dir, se sap ara i està molt clar que, per exemple, els nivells d'estrès percebit, no, que se pot augmentar per la mort d'un familiar, per algun trauma vital, això també accelera aquest procés d'envelliment molecular, i bueno, contribueix també a que les malalties després apareixin més pront o més tard. Aquest envelliment, de fet, apareix ja durant el desenvolupament embrionari. Mentre som fetos, qualsevol estrès o event que ocorrisca durant el feto, que és un moment on estan les cèl·lules proliferant molt activament, pot resultar en que després de majors tinguem aquestes malalties antes o després. I això està molt estudiat i molt comprengut. Per exemple, en Holanda, en la Segona Guerra Mundial, va haver una zona ocupada pels alemanys, i la gent va passar fam, va haver molta hambruna. I les dones que estaven embarassades, que no van poder alimentar-se bé, els fills que han tingut després prematurament malalties cardiovasculars, tot tipus de malalties, per l'estrès alimentici, en aquest cas, que van passar els fetos. O sigui, que sabem que aquest envelliment no són les arrugues, comença des del moment que comença la vida, que les cèl·lules comencen a dividir-se.
Dic envelliment a lo mejor es confuso, pero realmente lo que nos interesa saber es qué determina esta finitud de la vida, ¿no? que a la que se refería Feynman, ¿no? A nivel molecular. Una otra derivada de esta manera de pensar es que si son capaces de encontrar quiénes son estas causas, podrán diseñar intervenciones terapéuticas que vayan a aumentar el temps de vida de que estén protegidos de estas enfermedades y retrasar no una, sino a la volta todas estas patologías. Esto es una otra premisa. Si encontremos algo que realmente es importante en este proceso, no tiene que retrasar una enfermedad, tiene que retrasarles todas. Y si no es así, pues no hemos encontrado algo que realmente siga importante para el envejecimiento. También, si conocemos estas causas moleculares, pues podemos tener lo que se dice biomarcadores que van a determinar quiénes personas están en riesgo de desarrollar estas enfermedades de manera prematura y a lo mejor evitar que pues, una persona se muera de un infarto a los 40 años o de cáncer a 50, porque ya han detectado molt abans que hay problemas amb estos mecanismos moleculares de esta persona y se ha posat una solución para evitar que esto ocurrisca de esa manera. Antes decía que ya puedo imaginaros que este proceso de envejecimiento no es como el mito de las parcas de los griegos, que de repente hay una parca que talla el fil y te mors, sino que es un proceso que dura años, años y décadas en el organismo. Y esto es un estudio que van a hacer en colaboración en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, al costat está el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que es el CENIC, y van a colaborar el meu grupo y grupos de allí del CENIC. Nosotros medimos un marcador de envejecimiento, que son, ahora después hablaré de ellos, es telómeros, que es lo que yo estudio de famo temps, pero aquí lo que se hacía era medir la presencia de plaques ateróticas. ¿Sabeu lo que son las plaques ateróticas? Son bloqueos de las arterias, o sea, conforme en vivir, si tienes una dieta especialmente grasa, se va acumulando, se va haciendo una placa de grasa, básicamente, en las arterias, y cuando la arteria se bloquea, te produce un infarto y te puedes morir. Pues estas plaques no se fan de un día para el otro, estas plaques se fan durante muchos años. Y en este estudio anava a ver precisamente eso, y lo que van a ver es que estas plaques ateróticas ya estaban presentes a partir de 40 en personas. Estos todos son personas sanas, personas que no están malaltes. Yo voy a ser yo una de ellas, no soy una de ellas, pero voy a ser yo una de ellas o mosdes que estem aquí, y se ve que estas plaques ateróticas están ya décadas abans de que se produzca ningún evento cardiovascular, están presentes ya en hombres y dones a partir de 40 años. Este es el caso del Alzheimer. Esta es una fundación catalana que se diu Fundación Pasqual Maragall, y están haciendo un estudio que se diu Estudio Alfa, que tienen a más de 3.000 personas sanas que no tienen Alzheimer, que no tienen problemas de memoria, y per tècniques d'imatges estan veient ja si es detecten canvis en el tamany del cervell, perquè el cervell se fa més xiquetet en persones que tenen Alzheimer, i veuen que ja dècades abans de que hi hagin els primers defectes cognitius ja se pot detectar que hi ha alguna cosa mal i que està ocorrent aquest procés d'enfermetat, no? Per tant, això també és molt important, no? Rompre un mito aquí a lo millor, que molts hi ha encara que pensen que la enfermedad un dia mos toca, un dia anem al metge, ens encontrem mal, anem al metge i ens diuen no, és que vostè tiene fibrosis pulmonar, no ha passat en un any, no ha passat en dos anys, és algo que estava ja estaven predisposats per estos eventos moleculars que ocorrixen, que són una combinació de la genètica i de l'ambient, no? I que tenen molt que veure, i aquí vull insistir, en la mala i bona sort. En el cas, per exemple, algú dia abans en Inglaterra anaven a plantejar-se que si algú tenia un càncer de pulmó o algo així, no? Perquè havia fumat, esa persona tendría que pagarse. Bueno, eso es una barbaridad desde el punto de vista científico, me parece totalmente científico, porque encara que hay una correlación entre fumar y que haya cáncer, no vol dir que si tú fumes vayas a tener cáncer, y hay mucha gente que no fuma mal y que tiene cáncer de pulmón. El cáncer también es un proceso estocástico que resulta de la acumulación de errores en la molécula del ADN, en la molécula de la genética, digamos, de cada célula, y que según la combinación de errores, pues tiene más buena sort o más mala sort, ¿no? Porque es una lotería también. Entonces hay una combinación de lotería genética, más también, si tú de mucho estás fumando, pues estás aumentando, estás teniendo más papeletes de esta lotería, para que te toque el gordo, ¿no? Pero no se puede más decir, es una barbaridad decir que una persona que fuma es causando su cáncer de pulmón, ¿no? En
encara que és molt clar que fumar causa augmenta les probabilitats de tenir càncer de pulmó. Bueno, ha fet un inciso també, però jo crec que és important. El que estic dient vos, encara que no vos paregui el millor lògic, és un canvi de paradigma. Hi ha molts metges que no estan d'acord en el que jo estic dient ara mateixa, no? Hi ha molts metges que pensen que no, que és que les enfermetats no tenen que veure res una amb l'altra i que el que hay que fer és estudiar-les molt en detall cada una. Jo de fet estic en el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques i ha dit que al costat està el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculares i hi ha gent que treballa tota la seva vida en entendre l'Alzheimer i no li importa res el que fa la gent que està estudiant el càncer, però així no pense jo ni pensem molts. Pensem que d'aquesta manera de pensar no s'ha avançat, s'avança molt, però no s'ha avançat lo suficient, i totes aquestes malalties que he mencionat encara no tenen curació. El càncer sí que s'ha avançat, però no hi ha curació per a l'infart. Si tens un infart, no podem fer res per revertir aquest infart. Alzheimer, Parkinson, fibrosis pulmonar, fibrosis renal, bueno, no hi ha maneres de curar-ho ni de prevenir-ho. Entonces, pensem que un canvi de la manera de pensar, que és que hi ha un origen comú d'aquestes malalties, que és aquest procés d'envelliment, i sols si l'entenem a nivell molecular serem capaços, igual que sols quan van entendre que el SIDA estava produït per un virus i van aïllar el virus i van fer medicaments contra aquest virus, sols quan entenguem això serem capaços realment de tenir un efecte, no ja en tractar més eficientment aquestes malalties, sinó en prevenir que apareixin o intentar que apareixin el més tard possible, no? Que no apareixin de manera prematura. I aquest és el reto. Això ho ha portat perquè molts de vosaltres estareu pensant que això també és científic, pensar d'aquesta manera, pensareu, no, és que això és impossible. O sigui, si estàs seleccionat per l'evolució, per tindre una longevitat màxima, que en humans és de 120 anys, que és el que ha vingut la persona que més ha vingut, però de mitja, uns 80 anys, és impossible augmentar la longevitat. Bueno, és que som tan homocèntrics, com se diga, homo sapiens cèntrics, que no mirem la naturalea. La naturalea és molt variada i hi ha unes longevitats que són al·lucinants. O sigui, hi ha ratons de laboratori, musculus, hi ha ditantes que viu de màxima 2 anys, 3 anys, i el temps de joventut és 1 any. A partir d'any se moren de càncer i se moren d'envelliment, igual que ens morim nosaltres als 80 o 70 anys. Però si mirem 3 espècies que són molt paregudes de manera genètica, este és el rató, el murciélago, i este és el murciélago és este, i este és un ratolí que viu baix de la terra, que se diu ratopín. Són pràcticament iguals en tamanyo, genèticament molt pareguts, però un no viu 2 anys i el murciélago pot arribar a viure 40 anys. És a dir, pràcticament en els mateixos gens, la mateixa genètica molt pareguda, en petits ajustes, pequeños ajustes de com s'expressen aquests gens, la naturalea pot fer que una espècie viga 40 anys i l'altra només 2 anys. I per què fa això? Perquè el murciélago vola i al volar té menys predadors i té més possibilitats de mantenir-se viu. És a dir, quan més possibilitats tens en la naturalea de mantenir-te viu, més va invertir la naturalea en seleccionar que tu tingues més protecció contra l'envelliment. Per això els humans no som els millors en absolut. Els millors són, per exemple, els ballenes, no? Hi ha ballenes que poden arribar a viure 200 anys, pues bueno, perquè sobreviu en la naturalea, més que sobreviuen nosaltres quan estaven en la naturalea. I bueno, pues, fora dels mamíferos, pues, hi ha un tiburó que s'ha encontrat fa poc, que tenia 420 anys, hi ha ostres que tenen 500 anys, i ja si te vas al món vegetal, pues, sequoies que tenen 1000 i pico anys, o bosques que tenen més de 80.000 anys, diguem, la planta original que genera tot el bosc. És a dir, la longevitat, no hi ha ninguna llei física, i Feynman tenia molta raó, no hi ha ninguna llei física, res escrit sobre la pedra, ningun designio divino que diga que la vida té que tindre una longitud i no una altra. No? Això és algo que no és així, no hi ha ninguna llei física que impedisca pensar que això se pot modificar. Què sabem ara? Després de 20 anys d'estudiar aquest procés, sabem quines són aquestes causes moleculars de l'envelliment, o moltes d'elles. Per això s'està en un moment que és un moment, jo crec, molt important, perquè estem en un moment que és l'antesala realment, jo crec, que de canviar moltes coses de la medicina del futur, no? Que van anar realment a prevenir moltes d'aquestes malalties.
Yo estoy trabajando en una de ellas, que son los telómeros, que es una de las estructuras que protegen los cromosomas. Los cromosomas son donde está el material genético, donde están los genes. Y entonces estos telómeros, lo que pasa es que conforme vivimos, conforme células se multipliquen para regenerar los tejidos y todo esto, van acurtándose. ¿Y por qué se acurten? Porque la vida está diseñada de esta manera. Está diseñada de tal manera que cada volta que una célula se multiplica, se acurten un poco los telómeros. No sé qué sentido evolutivo que los telómeros se acurten, pero se acurten. Y esto es lo que es una de las causas primarias de por qué se produce el envejecimiento. De hecho, causa otras cosas, no voy a entrar en detalle porque es muy, muy complicado también para un público así en el general, pero bueno, es una causa realmente originaria de otras causas del proceso de envejecimiento. Curiosamente, la naturaleza tiene un antídoto a este acortamiento de telómeros, porque si no tuviera este antídoto sería imposible la vida. Nacería, imaginemos que se crea el primer hombre, la primera dona, en unos telómeros largos, a lo largo de la vida va a perderlos, y qué pasa ya en los fills, si no hay ningún mecanismo que siga capaz de reset estos telómeros en la siguiente generación, pues no habría siguiente generación. Y esto es exactamente lo que pasa, cuando llevemos artificialmente la telomerasa, por ejemplo, a un rato, pues hay una generación, dos generaciones y se acaba, porque ya no, los telómeros ya no donen más de sí. Entonces la vida, per ser vida, ha creado una enzima que se llama telomerasa, que se va a descubrir en 1985, el descubrimiento va a recibir el premio Nobel en 2009, y esta enzima es capaz de reallargar los telómeros, ¿no? Y en el meu grupo, pues, han estado trabajando familias de 20 años en esta enzima, van a contribuir a aislar los componentes de la telomerasa, van a hacer el primer ratolí sense telomerasa. Vamos, básicamente han aprendido que la telomerasa es esencial para muchas enfermedades relacionadas con el envejecimiento y también para el cáncer, porque las células del cáncer han descubierto, antes que nosotros, científicos, han descubierto cómo ser cáncer. Y una de las cosas esenciales para que una célula del cáncer siga cáncer es que tiene que tener telomerasa de manera aberrante, porque es lo único que le permite a la célula del cáncer dividirse de manera indefinida. Células sanas, supone que sabeu que son mortales. Cualquier célula del organismo de nosotros, si la aislem y la ponemos en una placa de laboratorio, la su vida es finita, es mortal. Pero cuando se va a aislar la primera célula de un cáncer, que va a ser de una dona americana que le viene Henrietta Lacks, en los años 50, los científicos se van a dar cuenta de que esta célula era inmortal, potencialmente. O sea, tú la puedes mantener en cultivo todo el tiempo que quieras, siempre que le donares menjar, siempre que le donares alimento. Esta célula se llama una célula Gila, en honor a Henrietta Lacks, y están por todo el mundo, y en el meu laboratorio tenemos células Gila, y encara están vives, y son capaces de vivirse de manera inmortal. Y esta diferencia entre mortalidad de células sanas y mortalidad del cáncer, pues ya, como digo, nos ha enseñado de alguna manera también porque envellim, ¿no? Envellim porque no, ahí está telómeras. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en el meu grupo? Bueno, pues han intentado ver si podemos manipular esta telomerasa para demostrar que este acurtamiento de telómero realmente es una de estas causas moleculares del envellimiento y de todas estas enfermedades. Y eso lo han demostrado en el FEN animales, ratones modificados genéticamente. Este va a ser el primer experimento que van a hacer, que va a ser la primera vuelta que se va a hacer, mal, en ningún organismo, que van a hacer en 2008, que lo que van a hacer es generar un rato transgénico que tenía telomerasa expresada, digamos, en el organismo adulto, porque lo que no ha dicho ahora, que se me olvida, es que la telomerasa está presente en el desarrollo embrionario, cuando se produce la fecundación hay telomerasa, y se resetean los telómeros del nuevo individuo, y en esos telómeros tiene que vivir, pero en el momento del nacimiento la telomerasa se silencia, deja de expresarse en la mayor parte de los tejidos. Y comienza este acurtamiento de telómeros, que también ha podido comenzar en el desarrollo embrionario. Entonces, lo que nosotros lo que vamos a hacer era posar telomerasa también en el ratolí adulto, y aquí puedo poner que esto es la supervivencia de los normales, de los naturales, digamos, que ha dicho que vive máximo 2 años, 3 años. Y esta es la supervivencia de que tenían telomerasa expresada más temps y aumentaban la supervivencia un 40%. Además, si miremos el health span, que ha dicho antes que en ratón desde un año, a partir del año ya se muere el primer ratón a mayor de cáncer, pues visto muy más rápido que en humanos, es como fast forward, es rapidísimo. En estos otros que habían manipulado este mecanismo del envejecimiento, que vosotros postulaban que era un mecanismo del envejecimiento, pasa 3 vueltas más tarde.
I això no vol dir que els ratons estiguin vells durant més temps, que estiguin fet pols ahí. No, no, és que estan joves durant més temps. I això és un experiment que van fer en aquest treball on miraven la capacitat del ratolí d'agafar-se a la barra. Això és algo que els ratons joves ho fan molt bé, i quan se fan vells pues, se cauen, no s'agarren bé perquè perden la capacitat de neuromuscular de... Però aquests ratons que tenien telomerasa alta i telomers més llargs, pues, veu que els vells cronològicament se comportaven com un rató jove. Això és a simple vista, la pinta que tenen els ratons. Este és el normal, de 2 anys és un rató vell, podem mirar a simple vista, sabem que és un rató vell, té pèrdua de pèl, canes, hi ha altres efectes que no se veuen. I aquest és el rató que té telomerasa, que té la mateixa etapa cronològica, i a simple vista se veu que està jove durant més temps. Bueno, això que és fer ratons allargar la vida per allargar la vida? No, és entendre per què se produeix l'envelliment, per ser capaços de tractar enfermetats que se produeixen associades al procés d'envelliment. Sempre pregunten com seria això si ho fem en humans, si ho fem en persones? Pues, és impossible de saber, perquè la longevitat humana és molt més gran que la longevitat d'un rató. El health span de l'Homo sapiens són uns 40 anys i la vida màxima són 120 anys, però imaginem, imagina, per fer un poc de fantasia, que aconseguirem duplicar el health span, no?, en una intervenció. El que aconseguixes és que, encara que no augmentes la vida màxima, el que aconseguixes és que hi ha menys individus afectats per enfermetats, és a dir, que és fer quadrada la curva de supervivència, que és un dels objectius que hi ha realment en la investigació, és procurar que arribem tots a la vida màxima en bones condicions de salut, és a dir, que hi ha menys enfermetats. No? Això seria la... òbviament no se poden fer humans que siguin transgènics, això és, no és ètic, no se pot fer, si algú diu és mentira, no fa ningú humano transgènic, no, això existeix. Sí que se poden fer ratolins transgènics i altres animals transgènics, i aquí el que vam fer nosaltres és utilitzar una estratègia de teràpia gènica per ficar a través de la telomerasa, no? Que això sí que se pugui aplicar a humans, per exemple, en el cas de que se pugui fer, i volíem veure que en una estratègia de teràpia gènica consistís en tornar a posar el gen utilitzant virus, que són virus que no s'integren en el genoma, que no muten, però que són capaços de fer que un gen com la telomerasa se torni a expressar, no? I això ho vam fer en el... volíem fer-ho sense que se produïra més càncer, i ho vam fer, i això ho vam publicar en el 2012. Va fer un experiment que van agafar ratons de jovens o de mitjana edat, es van tratar en aquesta telomerasa un sol tratament intravenós, i l'experiment era a veure si només en aquest tratament eren capaços realment de mostrar el que havien dit, que això tindria que ser suficient per retrasar no una sinó moltes enfermetats a la volta. Van veure que tenien telòmeres més llargs i van veure que tenien, els que havien tractat en telomerasa tenien, bueno, pues, menys osteoporosis, menys declive cognitiu, i bueno, també tenien menys càncer, perquè el càncer també és una enfermetat associada al procés d'envelliment. Si tu retrases el procés d'envelliment, que no és una altra cosa que l'acumulació de daño en l'ADN i aberracions en l'ADN, pues, també evites les enfermetats associades a l'envelliment. Ja estic acabant amb la part científica. El que volia dir aquí ara és una reflexió. Avui per avui l'envelliment no se considera una enfermetat. No pot anar ningú científic a l'Agència Regulatòria del Medicament Espanyola i dir: jo vull fer un ensaio clínic per retrasar l'envelliment de les persones. L'envelliment no se considera una enfermetat perquè ens afecta a tots. Perquè algo sigui una enfermetat, té que afectar a uns, però no a tots. Aquesta és una definició d'enfermetat. Entonces és una cosa que, bueno, hi ha molta polèmica. En els Estats Units, òbviament, sempre van al cap totes aquestes coses, i els científics americans que estan treballant en envelliment tenen un lobby molt fort, han aconseguit fer un primer ensaio clínic per retrasar envelliment en persones que estan en riesgo, que saben que estan en riesgo d'enfermetat cardiovascular, etc., perquè tenen unes malalties que saben que tenen major riesgo de morir-se d'infarto. Entonces han fet pressió perquè se puguen provar ja fàrmacos que van a detindre d'aquest procés d'envelliment, i està fent-se en un fàrmaco que se diu metformina, que s'utilitza per tractar la diabetes, però que se van donar compte que totes aquestes persones diabètiques que trataven en metformina tenien menys infarto, tenien menys càncer, tenien menys Alzheimer. Llavors s'ha aconseguit fer aquest ensaio clínic que està fent-se i que és el primer que s'ha fet en el món. I és algo... Entonces, com l'envelliment no és una enfermetat,
lo que estem fent en el meu laboratori és anar a enfermetats concretes, concretes de l'envelliment. Estem anant a utilitzant la mateixa teràpia, que seria la d'allargar els telòmeros, pues tratar infarto, Alzheimer, o també unes patologies que se diuen síndromes telomèricos, que és que aquí passa, este acurtament dels telòmeros passa molt ràpid, no? Entonces aquestes persones van a morir de manera prematura de fibrosi pulmonar, o sigui. Entonces ahí sí que estem fent tot per tratar de portar els ensaios clínics en humans, igual si a Xina podem no ja retrasar l'envelliment, com han fet aquí, sinó una volta que apareixi l'enfermetat, pues, ser capaços de curar-les o tratar-les més eficientment utilitzant algo que han aprengut d'entendre a nivell molecular per què se produeix l'envelliment. No ninguna enfermedad concreta, sinó sense ninguna enfermedad concreta, sinó entendent lo que hay de baix de l'enfermedat, que són processos moleculars que duen a l'enfermedat. No sé si m'explique. Bueno, tot este tema, òbviament, esta és la gent del grup que ha fet el treball i la financiació que han tingut. Ara el que volia passar en la segona part és què és el que sabem la societat de l'envelliment, què és el que veiem en els supermercats, en les farmàcies, també el poder inspirador de la ciència, no? I el primer que jo crec que és obvio és que la ciència ha inspirat a la humanitat des del principi, no? Dels temps, no? I mencionava el cas de les autòpsies, per exemple, en pintors com Rembrandt, també pintors, és que no me ve el nom d'un pintor valencià també molt conegut, que té un quadre en el Prado d'una autòpsia, però això era el que inspirava. Però bueno, aquí he portat una frase d'una pensadora, una filòsofa que a mi m'agrada molt, se li diuen Susan Sontag, que en les, no sé si teniu ocasió de llegir els diaris, són fantàstics perquè hi ha anotacions curtes dels seus pensaments, i en un dels diaris, en este, diu una frase que a mi m'ha encantat, que diu més o menys que podries crear un nou moviment artístic només llegint Scientific American. Scientific American és investigació i ciència en castellà, és una revista de divulgació científica. Jo crec que aquí Susan Sontag el que vol dir és que la ciència pot ser molt inspiradora per fer ciència ficció, per fer fantasia, per crear, etc. I tenim, bueno, d'este temps de l'envelliment, del tema este de l'envelliment, de per què envellim i morim, òbviament hi ha quadres molt coneguts. Este és un del Prado, de Hans Baldun, un pintor de renaixement alemà, que es diu Les edades de l'hombre, i òbviament el pintor està reflexionant sobre el procés d'envelliment, no? Ja Hans Baldun es donava compte de que havia algo que passava en l'organisme conforme es feien majors, no? Que era este envelliment i que era la causa de la mort, no? I que la mort se produïa per el pas del temps, que és este rellotge d'arena, no? I ara pues, sabem que una d'aquestes coses és que els telòmers se van acurtant, no? I que això se pot revertir o se pot fer algo pa fer-ho més lento, però és algo que inspirava a Hans Baldun. Este és un altre pintor renacentista, també alemà, Lukas Cranach, que té este quadre que es diu La fuente de la eterna juventud. Bueno, ja fantasejaven que igual poguera haver alguna cosa, no? que uno poguera fer per parar este procés d'envelliment que era la causa de la enfermedad i de l'amor, no? I bueno, jo crec que en tota la història escrita de la humanitat pues, hay moltes referències a La fuente de la eterna juventud i coses així, no? Òbviament no se tenia ni idea de per què envellien i per què es produïen les enfermedades, però sí que era un tema que inspirava, no? Que inspirava l'art i la ciència. Ha citat Las Parcas, el mito de Las Parcas. Este és un quadre de Francisco de Goya que està al Museu del Prado, en la sala de quadre de la pintura negra. És impressionant. I aquí relata el mito que us ha contat al principi de Las Parcas, és un mito griego. Eren tres germanes islanderes. Una que es, crec que era Cloto, és la que feia el fil en la rueca, i aquí curiosament Goya ha pintat a Cloto en un recient nascut en la mà. Jo, me pareix al·lucinant que Goya hagi pintat un recient nascut, perquè és el moment en què els telòmeros són més llargs, no? Diguem, és el naixes ahir en els telòmeros al màxim, a tope, i a partir d'ahir diguem que el fil pues, va curtant-se. La germana hilandera que me dice el fil, aquí està representada, també al·lucinant que jo Goya la represento en una lupa.
en una lupa. Y ahora, para mirar, por ejemplo, para medir telómeros, utilicé lupes, que son microscopios, ¿no? El microscopio tubeus y tal. Y finalmente, atropos, que en latín es morta, que es la muerte, pues aparece aquí en unos escisores, ¿no? Para tallar el fil. Que esto se ha convertido en la mitología romana, en la guadaña, que talla, ¿no? Que talla la vida. Bueno, esto es una pintura moderna que está en el Museo Reina Sofía, en el Upper Madrid. Creo que no está exposada, pero es de Denis Oppenheim. No es una pintura, es una escultura. Y también reflexiona sobre el tema del envejecimiento. En este caso se dice aging o envejecimiento. Y el envejecimiento está producido aquí per una font de calor, ¿no? Según la distancia a la font de calor que sigues, pues se produce más rápido que se derretisca la cera de estas esculturas que hay aquí, de estos hombres, ¿no? Es una cosa. Una reflexión sobre este tema del envejecimiento. Bueno, este es un llibre, es una alicantina, una escritora famosa alicantina, ¿no? Eva, de aquí de la Universitat d'Alacant, Eva García Sáenz de Urriti, que me va a escribir un mail un día y me va a decir que el llibre este que té la saga de los longevos, pues se va a inspirar en parte en el treball que van publicar Moratos en el 2008 en la revista Cell, en la que allargaven la vida de ratolins de telomerasa, ¿no? Esta es una otra escritora, esta catalana, Amàlia Lafuente, que también, bueno, este libro está basado también en las investigaciones del grupo, porque es una intriga, pero bueno, básicamente va a estar preguntándome qué era esto de la telomerasa, etcétera, porque la intriga de este libro pues va de una científica muy malvada que lo que fa es más o menos por telomerasa y tal, o algo así, ¿no? Y bueno, pues bueno, la ciencia siempre, tot això és bo de la ciència, que inspire la fantasia dels pintors, dels creadors, la ciència ficció, tot això està molt bé. Això és una pel·lícula que se diu, que vos la recomane, de hecho fa d'Alain, l'heu vist, que se diu El secreto de Adaline en castellà, l'heu vist algú? Sí. Te va agradar? Està molt bé i està, és una xica que va passar algo als 30 anys o 30 i pico anys, va haver tot mentida, clar. Però bueno, és una manera de fer ficció de la ciència en què passa algo elèctric i bàsicament els telòmeros deixen d'acurtar-se, no? I ho diuen, els telòmeros deixen d'acurtar-se i llavors aquesta xica pues, no envellix, sempre té la mateixa edat i això li genera molts problemes perquè el rest de la població pues, envellix. I és molt desgraciada perquè és l'única que no envellix i clar, això és un problema. Però de repente, bueno, si la cosa se revertix, bueno, en fi, una tot això és bo, però què és el que no és bo? La pseudociència, on està el problema, on està el perill? I aquí vaig a citar de nou a Stanislav Lem, que és metge de formació i que escriu ciència-ficció, però ciència-ficció de la bona. I aquest està sacat d'aquest llibre que el recomanem. Diu Stanislav Lem, i és que des de sus inicios la ciència ha estado envuelta en un halo de pseudociència fruto de los vapores emanados por cabezas ignorantes de toda clase. Si tú tens la ciència que està parlant de que estem augmentant la longevitat, que se pot realment alterar coses que pensem que són inalterables, com quants anys vivim, etc., això ràpidament, en un cap que siga ignorant, que no respete, que no pugui entendre la ciència, pues ja s'imaginen qualsevol tipus de cosa. I diu sobre els divulgadors, que és supercrític, amb els divulgadors. Estos últimos crees saber cosas de las que los especialistas ni siquiera se atreven a hablar. La información procedente de estas cuestionables fuentes siempre da la impresión de ser más coherente, a diferencia de aquella que dispone un científico, siempre repleta de lagunas e imprecisiones. Y aquí torne al perill de la divulgación de la ciencia. Desde un científico, yo sé lo que es deberes y lo que no es deberes. Yo puedo simplificar, pero digo, intentar explicaros lo que es un telómero, pero yo sé lo que se sabe y lo que no se sabe, y lo que es una barbaridad o no es una barbaridad. Pero claro, un divulgador que no siga científico, puede volver todo más reo, más perte esa propiedad de científicos que es partir de la ignorancia, ¿no? Y pensar que todo fer més reo. Jo crec que això és un problema, no? Entonces, quan trobamos en portades, com esta de Time, Can Google Solve Death? Aquí Time, esta, o esta d'aquí, Could We Live to 142 Years Old? Bueno, pues estan, aquí en este cas estan referint-se que Google fa una empresa que se diu Calico, que estan estudiant, pues, lo mateix que estic estudiant jo, estan estudiant els mecanismes de l'envelliment per tal de tindre tractament més efectius contra malalties que ara es maten, com l'infarto, etc.
Entonces yo creo que aquí es lo que yo volía a aportar para la reflexió, no? Esta és una portada del Mundo, no te vas a morir, on parlen de la investigació del meu grup i altres grups. Però claro, claro, no és lo mateix lo que jo estic dient, vos, de que la longevitat és algo modulable, que se pot entendre o que se pot estudiar i on està en el punt en què estem i que ni siquiera se pot fer un ensaio clínic per retrasar el envelliment avui per avui i posar no te vas a morir. És molt diferent, no? O este senyor que ha aparegut en molts puestos, un tal José Luis Cordeiro, l'haureu vist perquè l'ha fet moltíssim cas en tots els mitjans de comunicació, que diu que en el 2045 exactament la mort serà opcional, o sigui, en el 2045. Sí, jo no sé com pot calcular que el 2045 la mort serà opcional. Vull dir que això és un problema. I això és, diguem, una part del problema. Si aneu a qualsevol drogueria o a qualsevol tenda que venga productes de bellesa, podeu veure tot tipus de productes que prometeixen que van a retrasar l'envelliment. Bueno, ja vos ha dit on estem, que ni siquiera se pot fer un ensaio clínic per retrasar l'envelliment avui per avui. No? Entonces yo creo que esto es la realidad, y de la realidad a la fantasía hay una fantasía que es lícita, que creo que es la fantasía creativa, pero hay una fantasía que se vende a la gente como si fuera una veritat, ¿no? Que apareix en un mitjà de comunicació i que se ven com una veritat. Això me pareix més greu i ahí és on hay que tindre més... Entonces, jo crec que com se pot fer... Bueno, esto es una cosa que m'afecta a mi personalment, perquè esta senyora, que se diu Elizabeth Parrish, està fent una cosa il·legal. Ella mateixa està injectant-se la telomerasa, la mateixa manera que nosaltres ho hem fet en ratolins, però com no se pot fer en Estats Units, perquè no s'ha permetut fer un ensaio clínic encara, no? Està fent-ho en països com Colòmbia, bueno, no sap molt bé on, ni siquiera saben si està fent-ho o no, perquè per provar qualsevol teràpia és important fer-ho de la manera reglada, que és que té que haver un grup de... Primer veure si és tòxic o no és tòxic, perquè jo en ratolins veig que no és tòxic, però potser en persones sí que pot tindre algun efecte secundari, no? I després és que tindre un grup de gent on li dones placebo, on no li dones res, i l'altre que sí que li dones el medicament, i veure si realment el medicament funciona sobre el placebo. No? I claro, bueno, pues està gastat en els portals de tots els periòdics espanyols també, etc. Entonces esto és negatiu per la ciència, perquè en este cas està dient, bueno, jo estic fent això perquè el grup, i ho diu, el grup de Maria Blasco, esto lo ha hecho un ratón y ha funcionado, vull dir, i això és negatiu, perquè està d'alguna manera manchant algo que és ciència, diguem, inqüestionable, pues fent barbaritat, no? I òbviament per fins lucratius. Quin és el meu grano d'arena? Com podem fer? Com se pot combatir això, no? Pues, bueno, i aquí no diria el loco este, no? Jo crec que és molt important que els mateixos científics facin divulgació científica o col·laborem amb periodistes en fer divulgació científica. I per això jo em vaig embarcar en una tarea d'escriure un llibre amb Mònica Salomoni, que és una periodista científica molt bona, que treballava pel País, i vam fer este llibre que relatem el que us he contat, però d'una manera estrictament científica, però de manera divulgativa, per explicar que realment se pot modular l'envelliment, però sense contar coses que no són de veres, no? I en el control d'una científica com jo que coneix de primera plana el que està fent-se, de tal manera que Mònica com a periodista sempre tinga la meva censura científica, no? I a la volta jo que no tinc la capacitat per escriure com escriu ella, pues ella puga divulgar això a la gent. I bueno, era el que pensava contar, pues no sé si era el que esperava o no, però bueno, gràcies per deixar-me prendre la paraula i contar-vos el que jo faig. Preguntes? Unes quantes. Hola, bon dia, Maria. Vas conèixer fa un parell d'anys en Naukas, pot ser, en una entrevista? Ah, sí. Que me va encantar, igual que... Me va encantar l'exposició, igual que avui. He anat prenent un parell de notes, algunes notes. Bueno, hem estat parlant al llarg de les xerrades el tema de la necessitat de control que tenim els humans sobre allò que no podem
un poc manipular i potser la mort siga la definició màxima d'allò que ens dona més por, d'allò que no podem controlar. I potser a lo millor la nostra, el nostre cervell està totalment enfocat a tractar d'evitar-ho. O sigui, que el que estàs fent tu és bàsicament per al que estem existint com a humanitat, que és intentar subsistir, intentar... Una altra cosa és la pertinència, no? De voler ser immortal o una longevitat. Pensa no, no, en un tram. Jo no menciono mai la paraula immortal. De fet, la immortalitat és impossible. No, no, sí. Perquè hasta les cèl·lules gila este del càncer, d'esta senyora, si tu no dones aliment a les cèl·lules, se moren. Esclar, esclar. Que uno però... sempre es pot morir perquè es suïcide, perquè tinc un accident clar, i el maten un atemptat terrorista. Efectivament. O que estic pensant un poc, has parlat de Stanislaw Lem, que per cert crec que eren tres escritors, sí. O si era un grup de gent en realitat. Però bueno, jo estic pensant en Asimov, que ja parlava un poc de què passa amb la humanitat quan ja la teva vida, una acció que pugues fer, pot ser la diferència entre que ara mateix que vigues que pugues viure 20 anys o 40 anys o que pugues viure 20 anys o 300 anys. A veure, quin tipus de riscos no assumiries com a espècie, etc. O sigui, claro, jo no tinc el meu treball pensar en això perquè jo no soc filòsofa, però hi ha filòsofs que es dediquen a pensar en això. De fet, en Barcelona, en el centre que es diu CCCB, va haver un debat una volta entre Inés de Beaufort, que és una filòsofa, que la seva obra filosòfica va a esto, a este tema concretament, què passaria si un dia podem viure 200-300 anys, no? com va canviar la ètica, la moral, etc. I bueno, parlava ella, parlava jo, i va ser molt interessant perquè ella està fent tota la seva obra filosòfica pensant en aquestes premisses, no? I jo crec que és molt interessant perquè òbviament seria tot molt diferent. La relació que tindrien en el treball, la relació totalment, segurament en la natalitat, moltes coses. El que anava, que era la pregunta en si, bueno, has parlat al final de Cordeiro, que per cert hi ha un article molt bo en Ulum, és una revista en la qual es posen un poc, això home, és un xerraire que està fent-li massa cas per al que és, el que és de veres, però jo anava més a preguntar-te pel tema de divulgació del CNIO en quant a psicoteràpies amb les que vam estar parlant ahir de ionoremoció, de la nova medicina germànica, de biosquidificació, que bàsicament van a explicar o intenten donar una visió de l'origen del càncer que no té res que veure en la realitat, i si hi ha alguna manera de contactar, o igual després podem parar-lo, d'intentar buscar un posicionament més efectiu de cara a la societat, de cuidado en este tipus de gent, però el que estan dient sobre cáncer que no té res a veure. No sé si això sí, és complicat. En el CNIO no, explícitament no estem sent proactius contra aquesta gent. Som un centre d'investigació, tenim una mentalitat d'investigador, no? I el que volem és, en afirmatiu, dir les coses que funcionen, que estem desenvolupant, però no tenim una postura d'ir contra aquesta gent institucional. Jo crec que se podia tindre, no dic que no se tinga, però en molts d'aquests temes hi ha grados, no? Per exemple, hi ha investigacions molt actives. Jo puc contar una anècdota, que en el tema este de l'estrès, per exemple, no? Que no sé, això seria l'any 2000 i poc, en San Francisco, hi havia un míting de telòmeros que organitzava, bueno, Liz Blackburn, que és una d'aquestes que va escollir la telomerasa, primer Nobel, un senyor de Texas que viu en Jerry Shea, i jo mateixa en els organitzadors, i Blackwood va portar un pòster, ja té el premi, no tenia el Premi Nobel entonces, però el té, que dia que l'estrès percibido, el grado d'estrès percibido, acurtava els telòmeros en grups de dones cuidadores, dones que estaven cuidant a familiars que estaven malalts, que tenien problemàtics, i que tenien uns nivells d'estrès percibit, que poden medir els psicòlegs poden medir l'estrès percibit en un test, i que això directament afectava marcadors moleculars de l'envelliment, com era la capacitat d'activar la telomerasa en les cèl·lules de la sang, que és telòmer, etc. Pues, la gent se va riure d'ella, bàsicament. Quan va dir això, recorde que este altre col·lega, Jerry Shea, li va dir, però Liz, què estàs dient? No sé què. Esto era com un joke. Bueno, ara lo de l'estrès no és ningún chiste. Estàs a portades en la revista Nature, se fan molts estudis que se veu claríssimament com està influint els nivells de citoquines inflamatòries, acurtes telòmeros, se sap, per exemple, que tècniques com la meditació que disminueixen l'estrès, qualsevol tècnica que disminueix l'estrès té un efecte positiu sobre aquests marcadors moleculars, o sigui que la meva postura és hay que investigar tot, o sigui, el que no se pot dir és que això funciona sense tindre investigacions. Entonces, i no vull dir que coses que se diuen que funcionen, a lo millor poden funcionar, però haurà que demostrar-ho. Entonces, jo crec que la meva postura és sempre hay que investigar-ho, hay que publicar-ho, i en bones revistes, igual si funciona o no funciona.
perquè, només per puntualitzar, perquè clar, igual ahir, ara que has dit això, igual vas poder donar alguna visió un poc. Cert que l'estrès influeix moltíssim en moltes coses. Estem parlant de la diferència entre el que acabes de comentar i dir com va morir el vídeo. És que no va estar ahir, no sé... Vale, és que hi havia afirmacions com la sobreprotecció materna és capaç de provocar una leucèmia en un fill. Ese tipus de... Bueno. Claro, estem parlant de barbaritats com... Oh, si en principi és una barbaritat. Jo el que diria com a científica, soc totalment escèptica com a científica. Entonces, jo el que diria com a científica és demostra-me-ho. Efectivament, això que hi ha gent que sense demostrar. No diria, no tinc raó, diria, demostra-me-ho. Me han preguntado por internet también. Ahora me preguntan si ya es posible hacer experimentación en el tema de cáncer sin utilizar animales. Es imposible. Tengo que ser aquí muy. Yo sé que hay mucha gente muy sensibilizada con la cosa animal. Primero que es algo totalmente regulado por normativas europeas que aplican a las distintas comunidades autónomas de nuestro país. Pero la alternativa a no utilizar animales es utilizar células. Las células no tienen sistema inmune, no tienen toda una serie de cosas que son importantes para ver la respuesta al cáncer. Y realmente la investigación en el cáncer ha aumentado exponencialmente, o sea, ha avanzado exponencialmente, y no solo eso, sino también en la efectividad de los tratamientos farmacéuticos. Ha aumentado muchísimo cuando se ha podido probar en un organismo más complejo, como es el ratón de laboratorio, que ya es muy parecido a nosotros, cuando ahí se han podido probar y ver si ahí funciona o no. Esto ya afina muchísimo más que se pueda ir a dar el paso adelante y hacer un fármaco. Se han hecho muchísimos fármacos que no han valido para nada porque no había validación en modelos experimentales. Es decir, creo que realmente sería un retraso muy importante el no poder en modelos animales ver si una diana terapéutica es importante o no para el cáncer. Y lo que hay que hacerlo es de la manera totalmente regulada por los reguladores, ¿no?, que tenemos y hacerlo siguiendo las regulaciones europeas, ¿no? Hola, buenos Hola. Días. Bueno, yo en primer lugar te felicito personalmente porque bueno, nos has dado aquí una lección de investigación. Y a la misma vez que te felicito por la ponencia, también felicito a la organización, que en ninguna de mis intervenciones lo he dicho otros momentos, porque creo que la selección que ha hecho este año para este encuentro, muy positivo en todos los ponentes. Mi pregunta es, bueno, estoy de acuerdo en lo que has dicho del estrés, porque sí que hay estudios que relacionan el estrés con la acidificación del medio y lo relacionan directamente con el aumento de los casos de cáncer. O sea, que el estrés sí que de alguna forma hace que algo cambie, ¿no? Lo de los telómeros, bueno, yo soy bióloga, yo cuando soy maestra, cuando les explico a mis alumnos la composición de lo que es el cromosoma y hablamos de la parte de los telómeros, yo les digo que de ahí proviene el envejecimiento, pero bueno, me has dejado con la boca abierta. Felicito a tu equipo, te felicito a ti y que tengáis mucha suerte. Mi pregunta, ¿qué pasa cuando uno se dedica a la investigación? Estáis muchos años llevando a cabo estos estudios que nos has contado así un poco por encima y de repente aparece gente que se aprovecha de esto, como la señora que nos has puesto, porque como bien has dicho a la pregunta anterior, esto va a suponer un cambio en la ética, pero estos estudios también nos tienen que proteger, es decir, tiene que haber una bioética, no sé, una ética en la industria. Bueno, pues la verdad es que no hay ninguna defensión, la única defensión es cuando me contacta de guardia, no me contacta un medio ruso para preguntarme por esta señora, pues yo tengo que decir, mire, nosotros lo hemos hecho en ratones, para esto llevarlo a humanos hay que hacer todo el procedimiento regulatorio, ¿no?, que sería pues ver si hay alguna toxicidad primero, se hacen los animales, después ver si funciona versus un grupo placebo, porque esta señora primero no sabemos si lo ha hecho o no lo ha hecho, puede ser una mentira, simplemente está llamando la atención y no sabemos si lo ha hecho, y después no ha habido un grupo control para ver si una persona que no lo ha hecho sus telómeros le van peor que los de ella, ¿no?, porque ella dice que se la han alargado y todo esto, ¿no? Pero no es claro, un organismo. A mí me parece no, porque ella no lo hace en Estados Unidos, no lo hace en países que no tienen regulaciones. Creo que lo hace en países como Colombia. Por eso ha dicho que se fue a un país sudamericano o algo así, ha dicho, ¿no? Bueno, gracias. A mí me surge una duda a raíz de la foto que has puesto de la señora esta, seguramente desde la ignorancia. Si lo acerco,
si el aumentar la telomerasa alarga el envejecimiento, alarga la juventud. Eso es así en las células sanas, pero si en el organismo de esta señora hubiera células, por ejemplo, cancerosas, estaría consiguiendo el efecto contrario. O esto... Eso lo hemos estudiado ya en mi grupo, en modelos animales. Lo que hemos hecho exactamente es esto, ver si en ratones de mediana edad o ya viejos, ¿no?, hemos puesto el tratamiento con telomerasa y nos hemos preguntado, ¿aparecerá más cáncer? Sobre todo en los viejos, que ya tienen más daño, etcétera. Y la respuesta es que no, que el cáncer se retrasaba también. Y lo hemos hecho de distintas maneras también, lo hemos hecho no genéticamente, epigenéticamente, incluso hemos ido más allá y ahora mismo esto no está ni siquiera publicado, lo estamos haciendo, hemos inducido directamente cáncer, se puede inducir cáncer en el pulmón activando un oncogeno. Y ahí hemos puesto telomerasa para ver si la telomerasa hacía que ese cáncer fuera más rápido, y tampoco. O sea que la telomerasa lo que hace realmente... Y no lo hace, también tengo que explicar, porque esta terapia génica son unos vectores que se diluyen, no se integran en el genoma. La telomerasa se expresa solo durante unas pocas divisiones celulares, porque no están integrados en el genoma y se diluyen. Pues lo que explicarlo es de una manera sencilla, te puedes imaginar que una célula cuando se divide pues tiene la mitad, y cuando estas se dividen pues una cuarta parte, y por lo tanto solo está unas pocas divisiones celulares. Es decir, no es una cosa, el cáncer en cambio tiene la telomerasa permanentemente activada durante toda su vida, es decir, son modificaciones genéticas sobre la telomerasa. Y esto sería una activación de telomerasa temporal, que lo que permite es rescatar los telómeros cortos, pero que no da a las células del cáncer, por lo que hemos visto, no les da ninguna ventaja. Obviamente estos son ratones, hay que pasar toda la regulatoria, ¿no?, para retrasar el envejecimiento, que eso yo lo veo como muy lejano, quizá en el futuro, sino para tratamiento de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, fibrosis pulmonar. Nosotros hemos visto que en ratones y modelos animales podemos curar la fibrosis pulmonar con telomerasa. Obviamente ahí sí que nos vemos más cerca de intentar convencer a alguien, a una farmacéutica, porque es que aquí si hablamos de la investigación pública, no puede de ninguna manera financiar esto. El nivel de recursos que hay es ínfimo comparado con lo que cuesta lanzar un ensayo clínico, crear un producto y lanzar un ensayo clínico en humanos. Por eso hace falta la farmacéutica. Bueno, yo he ido a varias tuyas y a mí siempre hay un problema que me trastoca un poco, entre comillas. Y es el mismo, cada vez uno. Sí, es que a ver, siempre hablas de la longevidad y demás, y mi pregunta es desde un punto de vista genético. Te quiero decir, lo que hace útil a cualquier especie es la variabilidad genética, la capacidad de ir variando la carga genética. Entonces, si duramos 75 años, 80... Te quiero decir, vamos a conseguir una edad demográfica mayor, una población más envejecida y por ende menos nacimientos. Seguramente, o sea, menos nacimientos ya hay. Eso ha pasado ya antes de que sepamos cómo controlar la longevidad. No, a nivel genético no acabará siendo, o sea, no acabaremos cargándonos la variabilidad genética de la especie. Pues seguramente. A lo mejor el motivo evolutivo de que la telomerasa se silencie es precisamente para que se mueran los que primero se cortan los telómeros e ir, claro, digamos, mejorando la especie con aquellos que mantengan sus telómeros más largos, ¿no? O para que haya una vida finita, ¿no? No lo sé, pero es que ¿quién piensa aquí en el sentido de la especie? O sea, es que nosotros ya no somos naturales. No. Nos vacunamos para no morirnos de enfermedades que nos matarían, y eso ya no es nada natural. Vacunarse, ya te estás alterando tu sistema inmune. Sí. Por no decir todos los tratamientos médicos y que hay, implantes, ya somos tenemos partes de nuestro cuerpo que ni siquiera son naturales, que puede ser un implante de algo, y más a futuro, ¿no? Seguramente, ¿no? Entonces, seguramente hay un sentido evolutivo en morirnos, no tengo ninguna duda. Pero no hay que pensar nunca desde el punto de vista antropocéntrico. Claro. Porque cada especie tiene una estrategia diferente. Y hay especies para que no se mueren. Y puedo estar el ejemplo de la hidra, ¿no? La hidra seguramente es el único organismo que no es cáncer, que es inmortal, potencialmente inmortal, que no se ve que se muera. Pero después, no sé, ¿por qué la secuoya vive 2.000 años? Y una mala hierba dura unos meses, ¿no? ¿Es la secuoya peor que la mala hierba por no morirse en 3.000 años? Pues no sé, yo creo que es imposible pensar en esos términos. Yo no soy capaz de pensar en estos, en ver que hay algo malo por vivir más, porque la naturaleza es diversa y hay especies que son muchísimo más longevas que nosotros.
Una tortuga puede vivir 250 años, una ballena. Nadie piensa que las ballenas sean malas por vivir 250 años. Vale. Y luego otra duda que igual ya es un poco más especializada. Es que sí. He entendido que no puedes, o sea, si expresas telomeras a una célula viva, generas cáncer o se genera. No, la telomerasa no genera cáncer. No genera cáncer. Es diferente, la telomerasa es un gen de vida. No, sí, o sea. Entonces lo que hace el cáncer es secuestrar a la telomerasa de manera aberrante para que trabaje para el cáncer. Estoy haciendo aquí una cosa totalmente que no tiene sentido. Para ser capaz de vivirse de manera indefinida. Espero hacerlas rápidamente, sí. Las reflexiones, porque son varias. Una de ellas sobre el tema de divulgación, Eddington, un físico inglés de principios del siglo XX, después de una charla suya, alguien le dijo que tú le habías explicado muy bien la relatividad y él contestó, si la has entendido es que la has explicado más. Lo digo porque muchas veces... Correcto, muchas veces, yo diría lo mismo. Hay muchas cosas que he dicho que son simplificaciones, pero es que si no nadie me entiende. No, o sea, seguro. Mis colegas. El problema es que la gente quiere entender y a veces no entiende lo correcto, sino que lo que entiende es la historia, de alguna forma una parte de la misma. Luego, cuando se habla de evolución, claro, ayer el otro día también lo hablaba, básicamente la evolución, simplifico millones de veces, es sexo y azar. ¿Qué quiero decir con eso? Que si existe la muerte, posiblemente es porque es una buena estrategia para que los bichos como especie duren más. Es decir, no hay ninguna razón, tal como decía Feynman, para morirse, pero es posible que como estrategia para que, si no, los animales vivirían más como norma. Es decir, si no fuera... Pero hay especies que viven muchísimo. Viven muchísimo. Pero no eternamente. Es decir, que posiblemente tú tienes razón, si no comen se mueren y cosas posibles, pero es verdad que tenemos que la muerte existe y que de alguna forma no comprobamos en la naturaleza que haya especies que sean inmortales o que sean más largas que la secuoya. No hay mamíferos. Sí, la hidra es La hidra, sí, bueno, la hidra inmortal. Es verdad que... Estos bosques que tienen 80.000 años pues todavía no se han muerto, es decir, sí, que claro. Que se van generando unos de otros, pero es el mismo ancestro común, es decir, que... Puede que haya... O sea, que yo creo que lo que quería decir con esto es que entiendo, de lo que entiendo yo de la física, y aquí hay físicos que lo pueden, que no hay leyes físicas que obliguen a morirte. Que obliguen a morirte, y la naturaleza nos enseña que es una cosa muy variable. Sí. Simplemente eso. No, correcto. La otra cosa que de lo que has dicho que me ha... Es decir, tú tratas lo que... Otra cosa que importante, desde el punto de vista de la genética. No hay ni un solo gen Terminator. Bueno, no hay genes que estén ahí para matarnos. Ni uno. Todos los genes son para mantenernos jóvenes. Lo que pasa es que eso decae, porque no ha apostado, digamos, nuestra especie por mantenerlo más tiempo, porque... Pues ya a partir de los 40 nos hemos reproducido, después ya total nos moríamos ya de una infección, pues ¿para qué invertir en mantener esos mecanismos más tiempo? Podría pasar lo mismo que con la inteligencia, es decir, especies inteligentes, entendiendo que la nuestra lo es, para no iniciar un debate sobre el tema, pero en cualquier caso no parece que sea igual una especie ganadora, porque solo hay una y podrían haber sido más veces, y con la muerte podría pasar lo mismo. Podría pasar absolutamente lo mismo. La otra cuestión es que tú estudias la longevidad, el tiempo de vida saludable, por decirlo de alguna forma. A mí lo que me sorprende es que cada vez tenemos más gente que vive 80, 90 años, por un lado, pero sigue habiendo un tope brutal con los 120 años, por decirlo de alguna forma. Es decir, que porque haya mucha más gente que tenga 90 o 100 años, sigue sin rebasarse. Es decir, cuando uno estudia en Grecia, Aristóteles y toda esta gente podía vivir hasta 80, 90 años, de hecho vivían pese a las condiciones, posiblemente la gente más vieja de su tiempo llegaba a 120 años también, pero en mucha menor proporción. Entonces, ¿Hay algo que... Y tú en tu gráfico has puesto más o menos eso. La vida media hasta los 40, ahora hasta los 80, 80 y tanto. He puesto una gráfica. En ese trabajo en concreto, en 2008, el grupo que tenía telómeros más largos tenían tres combinaciones de genes. Se podían conseguir muy pocos individuos. Entonces no teníamos... creo que no vimos cómo entrar la vida máxima porque no teníamos el individuo raro, el outlier, que da la longevidad máxima. En la especie humana hay unos pocos outliers que dan la longevidad máxima. En concreto hay una señora francesa que llegó a 122, pero después pues está en 115, 100 tal, ahora creo que es uno de Extremadura, que va por los 110.
son los outliers, son los, entonces tú tienes que tener una población muy grande para ver esos outliers. Entonces ahí en ese experimento no lo vimos. Pero en el que he contado después de la terapia génica, que teníamos mucho más ratones, porque eso era mucho más fácil, era inyectar, y podías tener tantos ratones como quisieras, inyectar la telomerasa para hacer que vinieran más, ahí sí vimos que aumentó la longevidad máxima. Y con otros pathways de otras rutas del envejecimiento, o sea, la longevidad máxima se ha alterado ya molecularmente, genéticamente, en muchas especies. Desde el gusano, desde las moscas, los ratones, etc. Es decir, que la longevidad máxima también se puede alterar. En humanos, nada que he contado yo aquí, nada que hay de la investigación de medicina se ha aplicado, excepto este ensayo clínico que está yendo ahora, que está viendo en Estados Unidos, de la metformina. No hay nada más. Todo lo que sabemos de estos 20 años, todavía no se ha aplicado nada. Nada que tú puedas ir a la farmacia con médico te pueda recetar para... Por lo tanto, todavía no se ha... Es verdad que cuando se hacen los estudios de cómo aumentando la longevidad, pues parece que se va llegando a un plato, o sea que crece mucho, porque hay un plato como alrededor de los 120 años, pero es porque no se ha aplicado nada de lo que hemos averiguado hasta ahora. Lo que pensamos los científicos es cuando se aplique las cosas que se están investigando ahora, esa longevidad máxima se va a rebasar también. Sin embargo, es muy curioso que habiendo una mayor proporción en estos momentos de personas centenarias, sí, ese límite más o menos está igual que podía estar hace 30 o 40 años. Bueno, se puede rebajar. Sí, no, lo entiendo, pero es que nada de lo que se ha estudiado, de todo lo que he contado aquí, se ha aplicado nunca en ningún humano. Estamos viendo más, no porque hayan cosas que nos estemos tomando que lentecen el envejecimiento. El envejecimiento es igual ahora que en tiempos de los griegos, igual. Envejecemos igual. Lo que pasa que ahora enfermedades que antes nos mataban muy temprano, pues ahora se van poniendo partes, se van curando, etcétera, y llegamos más tiempo llenos de otras enfermedades porque no estamos frenando el envejecimiento, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que si realmente se frenara este envejecimiento, pues a los 80, 90 años sería como cuando tenemos 40 años. Y entonces pues nos quedarían otros 40, otros 80 para llegar a los 160, y en los 160 estaríamos como ahora estamos a los 80. Sí. No, el envejecimiento es igual ahora que en tiempo de los a nivel molecular. Yo volía comentarte, fa uns mesos va estar así un grup de oceanografia del CSIC de Barcelona exposant uns tallers sobre l'Antàrtida. A mi me va fer molta curiositat que tenien estrelles de mar que eren molt grans i que tenien 400 anys de vida, per el fet d'estar en l'Antàrtida, que fa molt de fred. Esto, jo pense que és que el seu envelliment ha anat molt ralentitzat, claro, no sé. Serà una espècie, desconec la vida d'aquestes estrelles de mar, però suposo que estan en un entorn que no tenen predadors, que no tenen animals que es maten, i per tant la evolució, si és que estem aquí pensant que l'evolució és algo que pensa i que fa coses, no? Que és el meu dubte, s'ha permetut mantenir aquests mecanismes que es manteneixen joves més temps, perquè és la seva estratègia evolutiva per persistir. Però això hi no ho sé, potser la temperatura. La veritat és que també en Groenlàndia s'ha trobat un tiburó que tenia 420 anys, un tipus de tiburó. No ho sé si la temperatura afecta o no, jo ja no sé, tindria que mirar-ho, no sé. Però no sé, jo el que vull dir és que la naturalesa, la evolució X, que estiga determinant aquestes coses, no? Per prova i error, pareix que un criteri és si realment com a espècie eres capaç de sobreviure X anys, hasta X anys estàs perfecte. Després ja no invertim més en tu perquè vas a morir de qualsevol cosa. Què ha passat en l'espècie humana? Que els X anys són 40-50 anys, hasta ahí estem perfectes, a partir d'ahí ja ens hem reproduït i ja ens moríem de qualsevol cosa a principis del segle XX. Entonces, claro, òbviament no anem a esperar a que l'evolució faci prova i error perquè nosaltres viguem 400 anys, si ara poguem viure 400 anys o 500 anys o 600, perquè ja no tenim predadors, perquè ja no ens morim d'una infecció. Som intel·ligents i el que volem és pues, perquè no morim d'enfermetats, no? I això és la motivació, no? Hola.
Yo soy un poquito más pesimista con el tema del envejecimiento, porque da la sensación, escuchándote, que envejecimiento es igual a telómeros. No. Claro. No, para que, nada. Que pueda mejor haber quedado esa idea. Yo tengo... No, es una de las causas que dice que lo suscribo, y de hecho lo suscribimos todos los autores de esta revisión, que se llama Las causas del envejecimiento, que es una de las causas primarias, porque lleva a otras causas del envejecimiento, pero hay otras causas del envejecimiento. Claro, por eso que la exposición, digamos, al factor de riesgo, las mutaciones más el tiempo, o a la hipertensión más el tiempo, la diabetes más el tiempo, también son causas de envejecimiento. ¿Pero qué es el tiempo? Para mí, ¿qué cosas cambian con el tiempo? Es decir, por ejemplo, uno de los parámetros que se utiliza en factores de riesgo vascular es el tabaco, lo que se ha fumado y cuánto tiempo se ha fumado. O sea, que el tiempo siempre es un factor que va en contra del envejecimiento, pero... porque si uno se expone durante más tiempo a más riesgo... Correcto. Sí. Al final tiene ciertas cosas que no son solamente los telómeros. Claro. Y luego, por otro lado... Aunque para muchos tejidos los telómeros desde luego es importante, la mucosa, los endotelios, el sistema inmune es importante, pero tejidos como el cerebro, que se ha incluido en las enfermedades neurodegenerativas, la neurona se diferencia y para ya de... ya no se reproduce. Bueno, hay zonas de cerebro neurogénicas. Sí, no. Eso está más que demostrado. Es cierto, pero entonces, pero, por ejemplo, pero no la se zona regenera. Del hipocampo, que es la que produce Alzheimer, la degeneración de la zona del hipocampo, ahí hay división neuronal, o sea, ahí hay regeneración neuronal. Eso es cierto, hay zonas del bulbo olfatorio y otras zonas del cerebro que sí se reproduce, pero el tejido, es decir, la red neuronal ya establecida no se reproduce ni se regenera cuando tiene un daño cerebral, con lo cual no podría explicar el modelo de los telómeros las enfermedades degenerativas. Pues yo no estoy de acuerdo, porque nadie ha demostrado lo contrario. Entonces, de hecho, en mi grupo estamos trabajando muy activamente precisamente en eso, porque a mí no me vale que tú digas no, porque sí, habrá que demostrarlo. Habrá que demostrar si realmente tú pones en un modelo animal telómeros cortos y ves si eres capaz o no de acelerar las enfermedades neurodegenerativas y si tú eso lo puedes revertir alargando los telómeros. Eso habrá que hacer el experimento. Sí, no, yo devuelvo un poco la pelota, ¿no? Para así decirlo. Como decían ayer, para hacer afirmaciones grandes hay que hacer también demostraciones grandes. Claro, yo creo que en la ciencia lo que tenemos que hacer es hacer los experimentos. Claro, no, sí, yo creo que estamos en la misma línea, pero que no explicaría bien el modelo de enfermedad degenerativa con el Alzheimer, porque es un acúmulo de proteínas patogénicas y el tiempo. Yo soy muy escéptica de los modelos. ¿Qué son los modelos? O sea, los modelos son algo que nos ayuda a pensar, para hacer experimentos, para ver si son ciertos o no. Entonces yo creo que el modelo está muy bien como herramienta y es base de la método científico. Tienes una hipótesis que puede ser totalmente falsa, da igual, en principio da igual, lo importante es que es el sitio donde tú empiezas, ¿no?, a diseñar experimentos para ver si ese modelo es cierto o no es cierto. Y yo creo que es el valor que tienen los modelos. El modelo de degeneración del Alzheimer o del Parkinson sí que está anatomopatológicamente bien definido. Yo no estoy de acuerdo contigo. La causa no. Hace poco estuve en un meeting donde conocí a un médico alemán, ¿no?, que trabaja en la microglía, ¿de acuerdo? Y demostró bastante claro que no era la degeneración neuronal la causa del Alzheimer, sino que la microglía, que se reproduce, que se prolifera y que es la que se encarga de limpiar toda la porquería del cerebro, envejece. Entonces, la microglía no está limpiando la porquería del cerebro, por eso se produce Alzheimer. Entonces, ¿a quién me creo? ¿Al médico este alemán que me habla de microglía? ¿O otro modelo? Quiero decir que los modelos no tienen otro valor que estimular la investigación. Y que es muy sano cuando de repente sale alguien con otra idea que revoluciona el modelo, porque entonces es cuando realmente avanzamos, ¿no? Cuando realmente avanzamos. Yo simplemente te digo cómo funciona mi aproximación a la ciencia. Los modelos no me echan para atrás, nada. Al contrario, yo creo que hay que estar siempre, si eres un científico, lo que tienes que hacer es cuestionar todo y hacer los experimentos. Y es la única manera de hacer ciencia con palabras mayúsculas. Nada. Espera, para que siempre se pueda hacer debate, pero seguramente después, pero no para que todo el mundo pueda intervenir. Entonces, ahora ni una demanda la veo creída y después me atreveré a ir, ¿de acuerdo? Buenas. A ver, tengo una pregunta que a lo mejor es súper absurda. Vale. Y a ver, porque no sé cómo funciona el tema de los laboratorios.
Pero en los ratoncillos estos en los que habéis inyectado telomerasa, ¿se ha comprobado en segunda, tercera generación o algo así efectos? ¿O? Es que cuando el experimento de la inyección no se pasa a la generación siguiente porque no se integra la telomerasa, es decir, solo vale para esa generación. Si estos ratones tienen hijos, no tienen más telomerasa porque no lo hemos hecho con ratonas embarazadas que se haya podido también afectar el feto. Por lo tanto, estos serían tratamientos, digamos, individuales de ese individuo que no transmite nada a la siguiente generación. No estamos modificando genéticamente la especie. La terapia génica, con estos vectores que no son integrativos, no modifica los genes. En el que he contado, el primero que hicimos, el del 2008, sí que alteramos los genes. Y los descendientes de estos ratones también viven más. O sea, son una colonia, un clan, que tienen esta telomerasa y entonces estos viven más, todos, los hijos y los padres y los descendientes. Pero tú puedes tener también maneras, porque eso no lo puedes hacer en humanos, no lo puedes hacer porque nadie piensa hoy por hoy que haya que alterar los genes de la especie para hacernos superhombres o supermujeres. Esto es algo que no lo cuestionamos ningún científico, ni creo que lo esté haciendo nadie. Pero sí, una vez que tú demuestras que algo funciona, pues ya te vas a estrategias que permitan eso, modificarlo dentro de un individuo, dentro de una generación, pero que tú no puedas transmitirlo a otras generaciones. Sería como lo de las plantas transgénicas, ¿no? Las semillas son estériles, de todas maneras es diferente, pero bueno, estoy poniendo la analogía, que no se pueda transmitir a las siguientes generaciones para no alterar la especie. Aunque tú puedes hacer un superindividuo dentro de su propia generación, el siguiente que naciera de ese superindividuo, si no le haces nada, seguiría siendo como la especie natural. Eso es en principio como yo podría ver que podría pasar. Lo otro me parece muy ciencia ficción, aunque también a lo mejor pasa. Sí, yo tengo una curiosidad, porque hace años que estudié en medicina, pero recuerdo que iniciaron una investigación en aquellos tiempos de las células glías, cómo las células glías estaban involucradas en el proceso de envejecimiento, ¿no? Incluso experimentos que se hacían en varios países que inclusive funcionaban cuando, en post-mortem, ¿no? Entonces, que es simplemente una curiosidad, si habéis hecho algo en esto, si se conoce más. Estamos delante de que le hemos a César, de este grupo alemán, Haneke se llama, que está, bueno, pues está esto, su modelo es que la microglía envejece y por eso no se limpian, digamos, los depósitos que generan después el Alzheimer, ¿no? Y estamos colaborando con él para ver si esta microglía se acortan los telómeros, qué pasaría si tú pones telómeros más largos en la microglía, etcétera. Pero yo no soy una experta en microglía, aparte de esto que he contado, nosotros vamos a intentar ver, colaborar con este señor para ver si su modelo pues encaja con nuestro modelo también. Hay un movimiento que hablan sobre las dietas alcalinas para intentar curar o prevenir el cáncer. ¿Tiene algo que ver la acidez de la sangre con la creación de cáncer? ¿O? No tengo ni idea, no soy experta en el tema, no te puedo decir, no sé si es todo una pseudociencia o si hay algún paper publicado, ni idea. No soy experta, la verdad es que no tengo ni idea. Vale. Sí, una pregunta. He entendido que, bueno, este tipo de investigaciones se llevan elaborando durante unos 20 años, que el sí, único... Más. Bueno, el envejecimiento es un tema sobre el que se ha trabajado más tiempo, sí, ¿no? Sí. De hecho, hay 50.000 teorías del envejecimiento. Cuando no se sabe de algo, entonces tienes muchas teorías. Muchísimas. Sí, hay libros de teoría, 100 teorías, 200 teorías. Cuando se empieza a saber de algo, pues se van cada vez menos teorías, y al final pues no hay una teoría o ninguna. Sí. Simplemente están los datos. Es decir, que lo único que ha pasado en estos últimos 20 años, que el envejecimiento, que era una cosa muy minoritaria, que nadie estudiaba ese tema, no era un tema central de la investigación, ni estaba de moda, ni nadie quería investigar en eso, en estos últimos años se ha convertido en un tema... Candente o de moda. Candente.
Y solamente en Estados Unidos, para la diabetes, se está poniendo, bueno, se le está dando una aplicación, digamos, práctica o comercial. Y a mí me choca decir, porque cualquiera... Esto ha sido casualidad, es decir, a esta gente que tiene diabetes la han tratado con un fármaco que se llama metformina y se han dado cuenta de que esta gente, comparado con la población normal, tenía menos cáncer, tenía menos Alzheimer, tenía menos infartos. Y entonces, aparte de otras investigaciones paralelas, han demostrado pues, en modelos animales que la metformina también alargaba la longevidad un poquito, no tanto, por ejemplo, como la telomerasa, pero un poquito. Y esto ha llevado a pensar que bueno, podía ser uno de los primeros fármacos que podría retrasar un poco este proceso de envejecimiento, ¿no? Y por eso se ha hecho el ensayo clínico, no con población normal, sino con individuos que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular, etcétera. Es que a mí lo que me sorprende es, teniendo en cuenta que bueno, que todo el mundo estaría encantado de ir a una farmacia, ¿no?, y comprar algún producto que de alguna manera le permitiera ser un poquito más joven, y que habiendo estas investigaciones durante tiempo... Es imposible, primero había que cambiar la regulación y permitir que se hagan ensayos clínicos para interferir con los procesos de envejecimiento. ¿Es un freno legal hoy o por administrativo? Hoy no es posible regulatoriamente. Para que algo sea una enfermedad, yo me enteré hace poco en una cosa reunión europea, la definición de enfermedad es algo que no nos afecte a todos. Es una cosa física que va mal, pero que no, si nos afecta a todos, no es una enfermedad, es natural. ¿Y entonces se pueden hacer ensayos? No. Hola. Hace un tiempo vi un documental en televisión que iban a un pueblo de Asia, de China creo, y allí había un montón de población que tenía más de 100 años. Entonces una de las cosas que decían era que tenían los telómeros más largos que el resto de la población. ¿Hay algún estudio que se haya hecho a nivel de población que pueda demostrar que a lo mejor esté más centrado en una raza o en un tipo de población o algo así? Nosotros no estudiamos eso, hay muchos grupos que estudian estas cosas. Nosotros solo hicimos un estudio, bueno, era un consorcio europeo de muchos grupos, y era medir los telómeros y otros marcadores del envejecimiento en era italianos y franceses, mayores y muy mayores. Empezaban como a los 60 años, 70, 80, 90, básicamente hasta los 100 años. Y entonces nosotros medimos los telómeros simplemente y sorprendentemente, de una manera muy significativa, tanto en hombres como mujeres, en todos los grupos de edad, los franceses tenían telómeros más largos que los italianos. Era una cosa muy curiosa, obviamente no es genético, porque genéticamente son idénticos, entonces tenía que ser ambiental, es decir, o bien cómo es el envejecimiento, es más, un envejecimiento más saludable en Francia, o la alimentación que tienen, o algo así, pero no pasamos de ahí. Pero sí, cuando lo medíamos había una diferencia clara. También en esas cuestiones también puede ser por conceptos migratorios, en el sentido de que en muchas poblaciones, sobre todo de países del tercer mundo, los jóvenes tienden a irse a las ciudades y al final se quedan los sobrevivientes de la gente que vive más, ¿no? Quedan en un poblado, pues a lo mejor pues en proporción mucha gente de más edad, de más de 100 años, porque los demás o han muerto o se han migrado a las ciudades. Eso también es un efecto que está pasando en Galicia, con algunos pueblos. Entonces, ¿qué pasa en Galicia? Y parece que todo el mundo vive un montón de tiempo, ¿no? Es que los que no han llegado a esa edad ya se han muerto y los jóvenes se han ido a las ciudades. Entonces, no hay... Eso es diferente, ¿no? Eso es el envejecimiento demográfico, ¿no? Claro, está diciendo. Sí, yo creo que ella se refiere... centrado en un pueblo de Asia que había una población muy grande de mayores de 100 años. Claro, pero es que eso también lo he escuchado con una población de no sé qué, también lo he escuchado con un pueblo de Galicia, y que puede ser lo que tú, que sea, o que tengan algo que les mejore y les mantenga durante más tiempo los... Es solo una de los telómeros. Es una palabra muy complicada. O puede ser por otras razones, como demográficos, ¿no? Sí, telómeros, por cierto, viene del griego, a lo mejor así lo recordáis mejor. Telos es final, telón, y mero es parte, la parte del final del cromosoma. Una pregunta más. Bueno, recientemente han salido en los medios artículos que hablaban, que evidenciaban
o por lo menos que no ya han podido demostrar la evidencia entre estados emocionales y el estrés con el cáncer, por ejemplo, que no se ha visto que haya una relación directa entre esos dos. Si, ¿tú sabes algo del tema? Bueno, yo no dudo que haya trabajos que digan eso, seguramente habrá otros que digan lo contrario. O sea, con el mundo de la investigación, sobre todo en mi tema, yo veo que hay, sobre todo en estos estudios, que yo siempre los cojo con pinzas, ¿no? Estudios de intervenciones poblacionales, etcétera. No sé, yo siempre soy cauta, yo no tengo una opinión formada. Ese trabajo dice eso, pues seguramente lo habrán hecho bien y estará correcto. Es posible que haya otro trabajo que diga otra cosa, es posible que en el futuro haya otros trabajos que nos clarifiquen realmente lo que está pasando, porque con todos estos estudios correlativos realmente no avanzamos mucho en el conocimiento profundo de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es tener una idea de los mecanismos, de entender cómo funcionan las cosas para ver si hay un efecto. No te puedo contestar, no sé, seguramente es correcto y está bien hecho y seguramente habrá otro que diga lo contrario. Claro, en este punto es que ayer comenté un poco del tema. Había metaanálisis ya, o sea, estamos en ese nivel. Estamos hablando de estrés directo, en plan de lo que te estoy comentando antes, de gente que cree que hoy me despiden del trabajo y mañana genero un tumor. Bueno, es imposible. Efectivamente, no, a eso se refiere. No, el cáncer aparece. Se entiende lo que entiende la gente por estrés, no estados de estrés sostenidos crónicos en el tiempo, claro, que pueden degenerar. Es que eso tampoco lo puntualicé ayer y a lo mejor podemos causar confusión. Claro. Quería preguntarte de esto que has dicho la Mateis, de que el cáncer está ahí latente durante años. Y también has hablado en la tegua exposición de marcadores. ¿Y sería posible para la población en general de decir, oye, yo es que me agradaría a los 40 saber si vaig a desenvolupar un cáncer o una enfermedad y tal, para tomarles mesures abans que aparega? Fundamental. Y el gran problema del cáncer, o sea, por ejemplo, se está avanzando más en la prevención de enfermedad cardiovascular que en cáncer, precisamente porque tienen marcadores, porque ponen mirante colesterol o mirante, yo qué sé, frente a un tag de estos de las arterias, pueden ver si tú tienes un riesgo de tener o no un evento cardiovascular. En el caso del cáncer no tienen marcadores, no hay. Hay algunos marcadores, el PSA para próstata, el CEA, estos que son marcadores embrionarios, porque si hay un cáncer se expresen genes que están en el embrión, pero no están, no es, por lo menos el PSA, no sé si en hombres es fan a todos los hombres a partir de una edad, pero en el caso, por ejemplo, de dones, yo creo que no hay ningún marcador molecular para detectar un análisis de sangre. Si tienes un cáncer de mama o no. A lo mejor si tienes un seguro privado y le demandas al Meyers que te fallen el CEA no sé qué y el CEA no sé cuántos, pero yo creo que en la seguridad social no lo miren. Entonces yo creo que, y de hecho se piensa que es uno de los motivos del fracaso en la prevención del cáncer, ¿no? El que no tenemos marcadores en sangre que sean capaces de decirnos quiénes personas a los 40 años tienen más riesgo de tener un cáncer a 60, o a los 40, o a los 70, o a los 80. Y eso se está trabajando muy activamente. Nosotros, por ejemplo, estamos mirando si los telómeros curts pueden ser un marcador también, ¿no? Porque saben que cuando los telómeros son curts, eso produce daño y esto puede producir más cáncer. Eso está demostrado, ¿no? Igual que produce más cardiovascular, también produce más cáncer. Entonces, se está trabajando mucho en marcadores porque es fundamental. Si tienen marcadores que nos digan, no, mire, vostè és que ja té 40 anys, però per els marcadors que té va tindre un risc més alt de tindre aquestes malalties. Vull canviar el teu modo de vida si fumaves, deixar de fumar, o fer més exercici físic, o el que fora, no? Tindre una alimentació més sana. Jo crec que és fundamental, però no hi ha, és el problema del càncer. Sí, en la televisió de que sí que és possible fer com una anàlisi genètic, però el que és car. Genèticament, vale, ara te contesto. Lo que yo pregunto es si es que la seguridad social no pot de moment assumir eso o no es pot fer. Vale, no hay ningún análisis genético que te diga si vas a tener más cáncer o menos cáncer, llevant de cánceres hereditaris. O sea, hay cánceres que son hereditaris, pero la palabra no es hereditaria, es de un familiar, cáncer familiar, que se produce porque tú heretes una mutación de la madre que aumenta el riesgo que tú te puedes tener de cáncer de mama o de cáncer de colon, etc.
pero ese es un porcentaje de menos del 5% de tumores. La mayor parte de tumores, el 95% del cáncer, no es familiar, no es determinado por cosas que tú has heredado de tu familia. Y eso no te lo pueden decir en ningún test genético, porque no es familiar. Lo que sí que pueden hacer, a lo mejor si tú ya has tenido un cáncer, lo que sí que se está promocionando que se falla es ver si el riesgo que tiene de que ese cáncer torne. Y se pueden hacer test genéticos, o sea, genéticos, pero ver si ese cáncer que tú tienes hay que tratarlo más agresivamente o menos agresivamente en quimioterapia, porque según el perfil molecular que te más pinta de que vaya a tornar, o a lo mejor no te pinta de que vaya a tornar, por lo tanto te pueden ahorrar la quimioterapia. Eso sí que está haciéndose, pero digamos, si yo me afecte, o sea, por 100 dólares, te puedes hacer un test genético en compañías americanas y saber la constitución genética que tienes si tienes más riesgo de unas enfermedades o otras. Pero la determinación, el determinante genético de las enfermedades no es la ecuación completa, es la genética más el ambiente, y el ambiente es más que la genética. Para desarrollar una enfermedad, para morimos al final, las ambientes es la genética, porque la especie de nosotros es hasta ahí, ¿no? Pero cuando te mor, o cuando desarrollas una enfermedad, o si desarrollas una enfermedad una otra, hay un componente de genética, pero un componente muy importante del modo de vida ambiental. Una pregunta más. Si en las células cancerosas la cantidad de telomerasa se dispara, es decir, es muy alta para favorecer que se repliquen sin parar, sin control. Vosotros, bueno, no sé si el equipo vuestro de investigación o otro ha dado con el control de la expresión génica que tiene esa célula cancerosa. Sí, la telomerasa es una diana contra el cáncer desde hace ya décadas y se han desarrollado fármacos que inhiben a la telomerasa. Lo que pasa es que la telomerasa, inhibir a la telomerasa per se, no ha funcionado muy bien para el cáncer, porque las células del cáncer son una capacidad de, digamos, de compensar esto de muchas maneras, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en el CENIO y en mi grupo, que es uno de los temas, aparte de esto que os he contado, trabajamos obviamente en cáncer, y nuestra línea de investigación tiene que ver con destruir los telómeros. O sea, los telómeros son físicamente... son una especie de protección de proteínas que están unidas al ADN, que forman una especie de caperuzón. Lo imaginamos porque no hay una estructura tridimensional todavía resuelta. Lo imaginamos como una estructura protectora, y hay unas proteínas que se sabe cuáles son, que son esenciales para esa protección, y que independientemente de que haya telomerasa o no haya telomerasa, o cuál sea la longitud de los telómeros, si tú quitas una de estas proteínas, te cargas el telómero. La célula muere, o sea, destruyes el telómero. Entonces, en mi grupo hemos demostrado que se puede frenar tumores agresivos y estamos desarrollando, el señor tiene un programa de desarrollo de fármacos, podemos hacer, encontrar pequeñas moléculas químicas que mimeticen y que consigan lo mismo, y estamos haciendo, pues eso, inhibidores, o sea, estamos haciendo drogas que van a destruir el telómero. Entonces, esto pensamos que va a ser mucho más efectivo que inhibir la telomerasa, porque va directamente al corazón, ¿no? Que es a destruir la estructura en sí misma, y no tanto el enzima que los alarga, porque si quitas el enzima, pues la célula busca fórmulas para alargarlos de otras maneras, con recombinación, etcétera. O está seleccionando por clones que tienen los telómeros más largos, que igual son peores que los que has matado, que los tenían más cortos. En cambio, vamos directamente a destruir el armazón. Pues estoy simplificando, intentando también que lo veáis como una imagen visual, pero en el fondo lo que estamos haciendo es intentar inhibir las proteínas que ejercen la función telomérica, que son las que protegen el ADN. Y ahí todavía no están ensayos clínicos ni nada, es como todavía muy temprano. Estamos haciendo, hemos visto que funciona muy bien en modelos animales, estamos desarrollando los fármacos. Pero María, eso sería para que el telómero no tenga presencia y la telomerasa no pueda actuar, por lo tanto se controla la célula cancerosa. Yo me refería a qué control tiene la célula cancerosa sobre la telomerasa. Vale, no te había entendido. Cuando pues la célula adulta la inactiva, porque tú has dicho, está activo en los embriones, sí, y sí, luego en las cancerosas se vuelve a activar. Bueno, en el cáncer es una, vamos, es un festival. O sea, es que cada día hay trabajos nuevos publicados de mutaciones nuevas en telomerasa. O sea, la telomerasa es uno de los genes más mutados en cáncer. Primero es la alteración más común, no me equivoco, o sea, el 95% de todos los tumores activan la telomerasa.
y eso es más que otras alteraciones. Y después, cuando ya te vas a las mutaciones concretas en el gen, cada día hay nuevas mutaciones descritas, tanto en cánceres esporádicos como cánceres familiares. O sea, es una de las cosas que es que el cáncer sí o sí, es que no hay manera de que haya cáncer, de hecho, si no, las células no mantienen los telómeros, porque si no son mortales, se mueren, envejecerían igual que cualquier otra célula sana, envejece y se acabó. Nuestras células tienen una vida de unas 40-50 divisiones y después ya sus telómeros son cortos y se acabó. Eso se puede alentar también con estrés oxidativo y otras cosas, ¿no? Eso no quiere decir que sea lo único el telómero. Si el telómero se acaba la vida de la célula. En cambio, el cáncer, por lo tanto, una de las cosas que tiene que tener es capacidad de mantener sus telómeros. Sí. Solo preguntas, esto es una pregunta. No, preguntar está bien el debate, venga. A ver. No, simplemente, ¿qué capacidad hay de ser selectivos con el tejido, tanto para inhibir como para... Sí, bueno, eso todo hay que hacerlo. Las telomerasas. Sí, bueno, lo hacemos, o sea, tú tienes que ver si hay una, lo que se llama una ventana terapéutica, o sea, la jerga en el caso del desarrollo de fármacos. Si tú inhibes una diana, tienes que tener una ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que tener una ventana que te permita matar a las células del cáncer sin matar al individuo. Entonces esto, por supuesto, también lo hemos probado en modelos que, debido a que el cáncer se divide mucho más rápido y que necesita más de mantener los telómeros que las células normales, que de entrada ni siquiera tienen telomerasa, porque sus telómeros se van acortando, porque se van a morir algún día, pues eso genera una ventana terapéutica que hace que tú puedas tener, por lo menos en modelos animales, podemos tener efectos terapéuticos sobre el cáncer sin matar al ratón, o sea, sin cargarnos al ratón por otros motivos, ¿no? Y eso es así para todas las dianas terapéuticas, o sea, hay que tener la ventana terapéutica. Entonces, y eso lo haces, lo demuestras primero en ratones y después lo demuestras con los ensayos clínicos en humanos. Se hace una fase de toxicidad, de escalado de la dosis, de tal manera de ver si la dosis que vaya a tener una efectividad es tóxica o no, ¿no? Y si es tóxico, pues interrumpe el ensayo clínico y se acabó. Los 20 millones o 30 millones de euros que haya costado la farmacéutica, se acabó. Y a otra. Es un poco similar, digamos, a la diana de los citotóxicos. No, es un poco más específico. O sea, es más específico, pero lo que hace, digamos. Por ejemplo, a nivel la la multiplicación celular, la división celular. Sí, es más específico. Pero los citotóxicos hacen algo parecido con toxicidad de las mucosas. Esto es más específico. Muchos citotóxicos lo que hacen es inducir, romper el ADN por todos los lados, ¿no? O sea, muchas drogas de la quimioterapia lo que hacen es básicamente destrozar el ADN por todos lados. Y, por ejemplo, nosotros sabemos cómo funciona cuando bloqueamos una de estas proteínas. Hacemos daño solo en el extremo del cromosoma. No generamos daño por el resto del cromosoma. Entonces pensamos que eso es menos tóxico. Incluso también a la hora de que haya después tumores secundarios, porque muchas veces pasa que se trata a una persona para curarle un cáncer ahora y ese mismo tratamiento de quimioterapia, porque le ha inducido mutaciones y roturas en su ADN, le va a producir dentro de 20-30 años otro cáncer. Ese otro cáncer es consecuencia del tratamiento. No quiero decir que no haya que dar tratamiento, hay que dar tratamiento, pero que los tratamientos generan a largo plazo, pueden generar, precisamente porque generan mucho daño. En el caso, por ejemplo, de destrozar el telómero, sabemos que el daño está concentrado en el final del cromosoma y es menos agresivo al material genético. Entonces pensamos que por eso va a ser menos tóxico que la quimioterapia estándar, pero habrá que hacerlo, habrá que hacer el ensayo clínico cuando se haga. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias, muchas gracias por venir.